Iniciamos con broche de oro y cerramos con broche de oro esta administración. Nos da realmente mucho gusto tenerlos. Siempre que hemos ido a todas las escuelas de nuestros compañeros de medicina veterinaria, pues nos han recibido pues siempre muy calurosamente, con todo ese aprecio que se siente, ¿no? Entonces, igual sientan ese abrazo fraterno, sean bienvenidos y ojalá que esta reunión sea de mucho éxito para todos. Muchas gracias. Estamos en esta reunión, para concluir, estamos en lo que es el perfil de ingreso profesional del médico veterinario con visión a 2030. Hemos estado revisando situaciones que son recomendaciones, son exigencias a nivel internacional y nacional, que tienen que ver con el tema del bienestar animal, con la bioética, valores en la profesión, el turismo, el impacto del cambio climático, desde el punto de vista de la medicina y su ejercicio. Estamos revisando estas cosas, la UNA Salud, que es ya pues, todo está unido, la salud pública, la salud animal y la salud ambiental. Entonces, en nosotros descansa mucho del futuro que le pase al planeta y que le pase al país en este sentido. Y que en este periodo que hemos venido trabajando de la mano el director y su servidor, pues ha sido una experiencia mucho. Yo creo que una de las unidades académicas más consolidadas en la universidad y por las características que tiene, ha sido la unidad académica de veterinaria. En estos 3 años, creo que Marco ha tenido un liderazgo al interior de la unidad, que ha logrado unir todos los esfuerzos para dar pasos importantes en el avance de la escuela. Y esto no lo demostró en la última evaluación y acreditación que tiene la unidad académica, que me comenta que es la 4. Entonces se ve que hay un trabajo ahí muy consistente, muy interesante al interior de la unidad académica. Y pues esa es muestra del trabajo que se ha venido realizando en la universidad.